Pues la verdad, estamos trabajando muy fuerte. De México contra Puerto Rico siempre han sido grandes combates. La verdad es que yo le tengo un gran respeto a Gabriel Rosado. Va a querer salir a usar su colmillo. Tenemos que estar truchas arriba del ring. Pues como te digo, voy a dar todo y esperemos que Gabriel Rosado también haga lo mismo. Confiamos en que vamos a pasar esa prueba y vamos a disputar un campeonato del mundo. Pero tú en redes sociales, cuando Kai Berlanga le dijiste, vente a la 160 y te doy tu repasadita. Al final, pues dijo que después de Gabriel Rosado me quería a mí. Dijo que quería que subiera a la 168, pues yo por qué voy a subir. Yo no lo estoy buscando, exacto. Él me está buscando a mí. Esperamos en los medianos. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Querido Jaime, terminando de entrenar para un combate ante Rosado, 13 de noviembre, México-Puerto Rico. Defínela, por favor, papá. Pues la verdad, estamos trabajando muy fuerte. Queremos brindar un gran espectáculo, como siempre lo ha sido en la historia de México contra Puerto Rico. Siempre han sido grandes combates, entonces no queremos que esta sea la excepción. Completamente de acuerdo contigo. Además, una pelea que suena peligrosa porque no andan echando nada, no andan hablando. Y en contraparte dicen que perro que ladra no muerde, pero al revés, cuando no ladran muerden y cabrón. Sí, así es, la verdad es que yo le tengo un gran respeto a Gabriel Rosado, creo que pues tiene una gran experiencia, es por eso que nos estamos preparando fuertemente aquí en el Centro Ceremonial Otomí, estamos dando lo mejor de nosotros y pues igual va a ser la noche del 13 de noviembre. Tu favorita entre México y Puerto Rico, por favor, la batalla que digas, no hombre, con esta me quedo. Pues la de Julio César Chávez contra Macho Camacho. Sí. La verdad que tú crees que por los estilos de los dos, esta pelea de ustedes se puede quedar en la historia de esa legendaria rivalidad. Sí, yo creo que sí. La verdad, yo voy decidido a dar lo mejor de mí, a dar un gran combate, brindar un gran espectáculo para toda la gente. Y pues, como te digo, voy a dar todo y esperemos que Gabriel Rosado también haga lo mismo. Caray, es inexorable, decía mi padre, tarde que temprano va a llegar esa oportunidad del título de la 160. Hoy te pregunto, a días del 13 de noviembre, a días de Rosado, ¿qué tan cerca palpas, intuye, sientes, olfateas, como quieras decirle, al título del mundo? ¿Qué tan cerca lo sientes? Pues la verdad lo siento cerca, creo que es... Yo pienso que para el próximo año, obviamente tenemos presente a Gabriel Rosado, que es un gran compromiso y la verdad lo respeto mucho, como hace un momento lo dije, pero confiamos en que vamos a pasar esa prueba y vamos a disputar un campeonato del mundo. Si uno revisa los peleadores de la 160, seguramente tenemos que hablar de los campeones, está Charlo, Andrade, Murata, Golovkin, bla, 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 bla. Pero cuando nosotros analizamos a detalle lo que es Gabriel Rosado, es un peleador peligrosísimo, es un peleador indescifrable, creo yo. Entonces mi pregunta va enfocada a esto. ¿Dónde te coloca un triunfo ante un guerrero boricua de ese tamaño? Que, a ver, que viene de destrozar a Melikusiev. Sí, así es. Pues yo creo que con grandes nombres han peleado con Rosado. Ninguno lo ha podido noquear, no lo han podido descifrar. Pues es un peleador difícil, como te digo, con bastante experiencia, va a querer salir a usar su colmillo, entonces pues tenemos que estar truchas arriba del ring, de tratar de descifrarlo, no desesperarnos, buscar nuestra distancia, claro. y buscar combinaciones largas con golpes al cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio boxístico, pero con la boca. Vamos a decir, qué raro esto que trae. Sí, defíneme rápidamente, como si fueras a contraatacar a los campeones de la 160. Charlo, ¿cómo lo defines? Pues un peleador muy fuerte, creo que tiene un muy buen jab, golpea muy bien al cuerpo y pues es bastante fuerte. Triple G. Pues un peleador sin duda pues mucho más fuerte, un excelente jab, creo que golpea muy bien al cuerpo. Murata. Murata, pues un peleador aguerrido que va para enfrente y no deja de tirar golpes. Andrade. Un peleador muy difícil que te ensucia la pelea y te desespera. Bueno, hablemos de un tema que incendió las redes sociales. Hay que decirlo,
yo creo que los periodistas no tenemos derecho a criticar a un boxeador porque muchos de nosotros, bueno, en mi caso no, pero en el caso de muchos, ni guantes para el frío se ponen estos güeyes. Pero tú en redes sociales, cuando cae Berlanga, le dijiste, intuyo que fue Berlanga, a ver, vente a la 160 y te doy tu repasadita. ¿Fue así? Sí, así fue. Lo que pasa es que al final, pues, dijo que después de Gabriel Rosado me quería a mí, o que Gabriel Rosado me iba a ganar, y pues yo nomás lo dije porque dijo que quería que subiera a la 168, pero pues yo, ¿por qué voy a subir? Yo no lo estoy buscando. Exacto. Él me está buscando a mí. Entonces, pues, si quiere que baje. A ver, pues, por favor, para Berlanga, que es un gran guerrero. Mucha gente lo criticó porque cayó, bueno, pero todo el mundo puede levantarse. Pero creo que si alguien le puede decir cosas, Jaime Munguía, porque además lo esperas en los medianos, ¿no? Sí, claro que sí, te esperamos en los medianos. Creo que, como tú lo dices, pues un golpe cualquiera puede caer, pero creo que si bajas a peso medio podemos dar una gran pelea. Jaime, déjame continuar con esta parte de la entrevista, sobre todo para ir cerrando lo que es la parte de promoción del combate. Creo que inexorablemente tenemos que hablar a un futuro. Y esa palabra me encanta porque es algo que se va a dar tarde que temprano. Entonces, ahora, así como hicimos con los campeones de la 160, te voy a pedir definas a los nombres que te voy a poner en la mesa, pero como rivales. El primero, Canelo. ¿Cómo lo defines como un rival para ti? Pues yo creo que un peleador bastante inteligente, con mucha técnica, creo que muy disciplinado y creo que sería un gran combate. Ahora, Triple G, no como peleador, sino como tu posible rival. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Sí, ¿cómo te vislumbras tú enfrentándolo? O sea, ¿qué le ves de vulnerabilidad? Todo este tipo de cosas. Yo pienso que es un peleador, obviamente, que ya tiene mucho camino recorrido. Sin duda es un gran peleador, tiene una gran experiencia, pega bastante fuerte, pero yo pienso que con mi presión golpea el cuerpo, y pues hay que buscar una buena defensa y una buena distancia porque sabemos que pega bastante duro, pero yo creo que esa sería la clave para vencerlo. Sé que estás en 60 y estás muy bien en 60, además impecable, ya listo para la pelea, pero Benavides es también un tema que seguramente se dará. Pues sí, yo pienso que sí, eso ya... Yo creo que un par de años, tres años, que yo suba a 168, que sin duda voy a subir, pero pues ahorita estamos concentrados en la 160. ¿Y para enfrentarlo, cómo te imaginas que serían sus debilidades? Pues yo pienso que es un peleador zurdo, creo que es un poco más difícil, pero pues atacando con derecha, golpes por el medio al cuerpo... y pues los uppers, que son fundamentales para los zurdos. Maravilloso. Dos cosas más y después los invitamos a que no se la pierdan. Además, he estado trabajando mucho en los comunicados de prensa de tu pelea, en lo que es la cobertura total, y ahí estaremos sin duda. No, al contrario, gracias por recibirnos. Lo primero y principal, ¿qué te dejó Tyson Fury frente a Wilder? Para mí fue un tirotote de época, pero para ti, ¿cómo fue? Sí, la verdad que sí, yo creo que fue un tirotote, la verdad, muy entretenido. Sin duda, las tres peleas que han hecho van a quedar para la historia. Yo creo que Fury pues es un peleador muy inteligente que lo supo trabajar, supo tomar su tiempo, supo tomar su distancia. Entonces, la verdad, le tengo un gran respeto y una gran admiración a Tyson Fury. Es increíble, además. Y aguantó. O sea, se levantó. Cobarra. Yo no creí que lo fueran a tumbar. No, pero pues en esos pesos un golpe puede cambiar todo. Cambia todo. Había caído en el Staples Center, sí, en la primera, sí. Que para mí la ganó también, pero bueno. Problemas de ansiedad, depresión, es un ejemplo a seguir, ¿no? Mira quién anda por aquí. Sí, el Hunter. Yo creo que es un ejemplo el Tyson Fury, ¿no? Dentro y fuera del ring. Sí, la verdad que sí, pues se ha visto su disciplina, todo lo que ha hecho pues a lo largo de todo este tiempo, cuántos kilos ha bajado de peso, entonces yo creo que pues ha sido un gran sacrificio para él, pero pues como te digo, siempre detrás de un sacrificio hay una gran recompensa. Completamente. Antes de ir a la invitación y el cierre de una jornada, pues un día con Jaime Munguía, que ha sido una delicia, llegamos aquí a las 6 de la mañana y lo único que hemos recibido son bendiciones y atenciones, lo cual aprecio a todo el equipo, a todo el equipo, de verdad, gracias. Pero bueno, Canelo Plan, en la previa, te pido ahora no como un posible peleador de ellos, sino un analista, que además analizas el boxeo bien chingón.
Pues yo creo que va a ser una gran pelea. Yo creo que a Canelo se le puede dificultar un poco si Caleb Plant se empieza a mover, se empieza a llavear. Obviamente, pues hemos visto que Canelo tiene pues muy buena defensa. Yo pienso que esta pelea va a ser, Canelo va a ir al frente, va a ir esquivando sus golpes y va a ir presionando poco a poco, golpeando el cuerpo, y va a tratar de acabárselo así a lo largo de los 12 rounds. Así la veo también. Finalmente, la invitación, 13 de noviembre, caray, nada más ni nada menos que en zona donde hay mucha raza, México, Puerto Rico, Honda Center. ¿Qué más podemos pedir de esta velada, no? Invita a tu raza, man. Sí, claro que sí. La verdad es que pues estoy muy contento de estar peleando en Anaheim, muy cerca de Tijuana, cerca de Los Ángeles, o sea, donde está toda la raza, donde está toda la gente que me apoya, todos los mexicanos. La verdad quiero invitarlos a todos, y les prometo una gran pelea como siempre, una gran noche, y pues ahí los esperamos sábado 13 de noviembre en el Honda Center. Pues ahí estaremos, obviamente la cobertura total. Insisto, gracias por todas las atenciones. A ti y a tu equipo, de verdad que lo apreciamos mucho. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir con nosotros, y pues la verdad, siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Jaime Munguía, 13 de noviembre, frente al King Rosado. La entrevista fue presentada por Seller en los puños de los campeones desde 1930.